Entre el 2 y el 6 de mayo circuló en redes sociales un video en el que un ciudadano denuncia la tala clandestina en Comitán, Chiapas. Y la oposición se dio vuelo. Se trata de un video de mayo de 2019 que fue consignado por medios como MBS Noticias y El Quinto Poder. Sin embargo, la oposición lo utilizó para asegurar que se trataba de un video actual y que era consecuencia del Tren Maya. No sorprende que mientan los opositores al tren. Antes difundieron fotografías de árboles talados en una selva del Amazonas, como si fueran de la península de Yucatán, resultado del Tren Maya. De manera torpe pero perversa, falsifican la realidad para atacar al gobierno. Siguiente, por favor. Y a propósito de que se va a informar sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, no faltaron las noticias falsas. Es falso que haya un decreto para obligar a las aerolíneas a volar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró el 19 de mayo que no existe un decreto para obligar a las aerolíneas a incrementar sus vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los medios de comunicación se han dedicado a decir lo contrario, que se obliga a las aerolíneas a migrar al AIFA, lo cual no es verdad. Lo cierto es que hay un acuerdo entre aerolíneas y el gobierno mexicano en el que Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús ofrecieron agregar vuelos al AIFA. Aeroméxico informó que para octubre de este año tendrá 30 vuelos diarios en el AIFA. Sin embargo, esto ha servido para lanzar su nueva campaña para descalificar al gobierno del presidente López Obrador. Que Denise Dresser se inventa un decreto que reduce los vuelos y los manda a viajar desde el AIFA. Eso es falso. ¿Qué dice Denise Dresser? Cuando escribí que el gobierno obligaría a las aerolíneas a usar el mamut mexicano del AIFA, López Obrador me atacó en la mañanera.